Con la fundación de la ciudad de Arequipa, se inició una evolución arquitectónica significativa. Desde su inicio, la arquitectura de la ciudad ha sido un ejemplo de mestizaje, combinando elementos de la edificación virreinal española con influencias indígenas. Este mestizaje se manifiesta en una trama urbana de Damero que ha ido evolucionando a lo largo de los siglos, integrando calles, plazas e iglesias, que a pesar de sus diferentes estilos, mantienen una cohesión estética perfecta. Los sismos han sido catalizadores en la evolución arquitectónica de Arequipa. Por ejemplo, el terremoto de 1582 impulsó la adopción de técnicas constructivas sismo-resistentes, destacando entre ellas el uso de la ignimbrita blanca, o también conocida como sillar, una piedra local que se convirtió en el material predominante para la construcción. La arquitectura de Arequipa es un testimonio de su rica historia, marcada por la resiliencia ante desastres naturales y la búsqueda constante de identidad. La interacción entre estilos arquitectónicos y la evolución urbana continúa moldeando la ciudad, haciendo de Arequipa un lugar donde el pasado y el presente coexisten de manera dinámica. Así que sin más palabreo, iniciemos este video. Agustinos llegan a Arequipa en 1572 y dos años más tarde, el 23 de agosto de 1574, fundan el respectivo convento. En el capítulo noveno de la orden, celebrado en Lima el 11 de junio de 1585, se tomó la decisión de dedicar o consagrar el templo de esta congregación religiosa a San Nicolás de Tolentino, que fue un religioso agustino que vivió en el continente europeo. El solar en el que se edificó la iglesia fue cedido por Alonso de Luque, quien costeó parte de las obras. Por documentación, se sabe que el recinto, que fue destruido por el trágico terremoto del 13 de agosto de 1868, contaba por lo menos con 3 naves y 10 capillas con espléndidos adornos y retablos. Debió tener al menos una torre con planta cuadrada y las cubiertas de sus naves debieron ser de bóveda. Se compone de 2 cuerpos, de los cuales el primero posee 3 calles y el segundo 1. A los lados de esta última se levantan columnas y exornaciones que recuerdan las del portal principal de la compañía. El primer cuerpo está compuesto en su calle central por el portal de ingreso de arco de medio punto y exornaciones de rosetas. En las enjutas, entre decoraciones de follajería, destacan los relieves de 2 ángeles. Las calles laterales se abren entre columnas de capital corintio y fustes decorados de relieves de bandas onduladas y perlas hasta la mitad de su altura, en que se hallan brazaletes de hojas de acanto. Entre estos soportes se abren amplias hornacinas aveneradas. En los extremos de las calles se desarrollan unas orlas con relieves de hojas y racimos de uvas. Entre los 2 cuerpos de la fachada corre un entablamento prominente que aumenta la sensación de fortaleza e imposición sobre las columnas inferiores. Al centro del 2º cuerpo se abre una ventana, cuyo dintel es una amplia venera que subraya aún más el barroquismo y elegancia de este mafronte. En las paredes laterales del vano se aprecian los relieves de 2 santos. A los costados de esta ventana están dispuestas columnas de similar planteamiento que las del 1er cuerpo, pero la decoración de la mitad de su fuste inferior está compuesto por un personaje que es ángel de la cintura para arriba y elementos vegetales de la cintura para abajo. Recuerda figuras semejantes que se hallan en los tercios inferiores de las columnas pareadas de la fachada de la iglesia de San Miguel de Caima. Este cuerpo está escoltado por orlas que repiten los motivos de las inferiores, así como por medios frontones semicurvos que concluyen en roleos que reposan sobre podios. Entre los motivos repartidos en la fachada destacan las águilas bicéfalas de los Habsburgo, que se aprecian también en la compañía, flores que ocupan los casetones de los pedestales, cartelas de abolengo renacentista y aves con 2 colas y la cabeza mirando hacia atrás. El cuerpo de estos animales se prolonga en formas vegetales. Contribuía a darle más profundidad y encanto a esta portada el hecho de que los relieves y ornamentaciones eran de color blanco sobre un fondo pintado de gris verdoso. Esta singularidad hizo considerar a Harold E. Whitty de que la impresión general es muy vistosa en cuanto a la manera en que resalta el tallado,
dándole a este calidad de encaje sobre la superficie. La Compañía de Jesús, según Alejandro Málaga Medina, llegó a Arequipa en dos bloques. El primero de ellos llegó de la ciudad de Cusco en 1573, integrado por José de Acosta, Luis López y Gonzalo Ruiz. Sin embargo, retornaron a Lima y solo uno de ellos regresó al año siguiente, junto con otras personas, evidentemente. Se trata de Luis López, Alonso Barzana y el hermano Juan García. Ricardo Mariátegui Oliva recoge la referencia de que el autor de la primera iglesia jesuita fue el maestro Gaspar Báez. Luego, acerca del templo definitivo, el que ya quedó, hay testimonios documentales de la participación del maestro cantero Simón de Barrientos, el hermano Andrés Alonso y de Esteban Valencia. Aparte de la agradable sensación de equilibrio y discreta elegancia de este edificio, lo que constituye su timbre peculiar son las decoraciones de sus imponentes fachadas. La portada principal está compuesta de dos cuerpos y coronación. En el primer cuerpo, el ingreso se abre bajo un arco romano con clave de variados motivos, recogiendo la archivolta, relieves de la flora de la región. Las calles están divididas por columnas pareadas de capitel compuesto y fustes, cuyos dos tercios superiores son lisos y el inferior decorado con relieves en zigzag, que rematan en doble anillo con hojas y flores de acanto. Entre los juegos de columnas y el cornizamiento se despliega una abundante labra de follaje, enredaderas, frutos, espigas de trigo, aves, cabezas antropomorfas y zoomorfas. Dos cartelas ovoides, en cada una de las calles laterales, precisan la fecha de la erección de esa portada. A la izquierda se lee el año y, a la derecha, de 1698. En el entablamento se han dispuesto las letras SD, SF, SI, MN, que son las iniciales de Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis, Miserere Nobis. El segundo cuerpo está flanqueado por columnas pareadas con un tercio de fuste en espiral. En el centro se abre una hornacina con repisa, venera y relieves variados. Se aprecia también la representación del águila bicéfala de los Austrias, casa a la que estuvo estrechamente vinculada la Orden de San Ignacio de Loyola. Un pronunciado entablamento separa este cuerpo de la coronación compuesta por un frontón trilobado y sucesivas cornisas superpuestas. Al centro del tímpano, entre una densa exornación, se abre una hornacina con la imagen en bulto de San Miguel. Sobre los frontones partidos en los que remantan las calles laterales y sobre la cornisa de la coronación se erigen pináculos. Las representaciones en esta fachada son muy variadas. Se ven los relieves de figuras masculinas con grandes colas vegetales, cuatro animales fantásticos que combinan el puma con el ciempiés o miriápodo, mascarones con penachos de plumas y tallos en la boca, cabezas felínicas con rasgos humanoides, cabezas de león y aves de cabeza naturalista y cuerpo abstracto. La portada lateral, erigida sobre la calle Álvarez Thomas, se realizó varios años antes que la portada principal, cuando el maestro cantero Simón de Barrientos acordó, en octubre de 1654, la ejecución de esta obra. Este importante portal está compuesto por dos cuerpos. En el primero se abre la puerta bajo un arco de medio punto entre columnas pareadas con capiteles corintios y primer tercio del fuste en zigzag. Concluyen en entablamento de doble cornisa y pináculos adosados. El segundo cuerpo es un tímpano enmarcado en un cornizamiento que termina en roleos. Al centro se aprecia el altorrelieve de un Santiago ecuestre, espada en mano, cabalgando sobre cabezas de moros. El jinete está rodeado de exornaciones vegetales. A ambos lados de la ménsula que sirve de base al relieve, destacan dos sirenas simétricas de cuerpo femenino alado, con faldellín de hojas, cola escamada y enroscada de serpiente, cabello ondulado y coronadas. El 15 de... No, espérate, no, es el 15, es el 14, espérate. Sigue grabando, ¿no? El 14 de julio de 1544, el capítulo provincial de la Orden Dominica establecido en Perú elevó a la calidad de convento la vicaría existente en ese entonces en la ciudad de Arequipa, uniéndosele bajo la advocación de San Pablo Apóstol y reconociéndosele el tercer lugar en Antioquia. El templo que se erigió para ese momento de carácter provisional contaba con muros de adobe, techo de tejas y una nave de reducidas proporciones. Lamentablemente, el sismo del 22 de enero de 1582 terminó por inutilizar esta iglesia. A los lados se aprecian pilastras sencillas y orlas. El ingreso se abre bajo un arco de medio punto decorado con rosetones y querubines.
Sobre las enjutas del arco destacan unos ángeles trompeteros y, en el centro del tímpano, la figura en relieve de San Pablo, espada en mano, bajo una venera, entre racimos de uvas, ángeles, rosetones y follajería. Entre los roleos del frontón destaca en relieve un orbe y, sobre este, una cruz. A los lados de las pilastras se desarrollan unas orlas cuya exornación está compuesta por follajería, racimos de uvas, imágenes de niños y unos mascarones de perfil que reposan sobre pétalos. Estos perfiles tienen nariz muy pronunciada, cabellera estriada y enrollada en el extremo, plumaje sobre la cabeza, tallo que sale de la boca y grueso bigote. Es, evidentemente, una de las portadas más importantes del 600 en lo que respecta a sus elementos decorativos.